San Juan del César es conocido a nivel mundial como la tierra de los compositores, donde es la musa de inspiración de muchos, pero cuando uno entra a la parte ecoturística, te vas a encontrar con un mundo mágico, excepcional, totalmente distinto, diferente, donde vas a... Yo personalmente digo, wow, esto sí existe aquí en San Juan del César. Esto es mi tierra. Realmente hay muchos sitios. Está el manantial de Cañaverales. Por ejemplo, cuando tengo la oportunidad de ir allí, llegar hasta ese punto, bañarme, cuando introduzco mis pies y se ve eso transparente, luego logro ver mis pies que están allí, es una agua cristalina fría, que uno dice, bueno, es un clima bastante fuerte, y encontrar esa agua fría, que te relaja, que te llena de vitalidad. Adicional a ello, la cantidad de árboles que hay, porque es una vegetación bastante espesa, y está todo el reservorio de monos aulladores que adicional acompañan el canto allí. Entonces tú vas a salir bastante relajado de allí. El tema de, bueno, el nacimiento, realmente disfruto estar aquí en este sitio. Como dicen en mi pueblo, costumbre sanjuanera es entregar el corazón, y yo se lo entrego a este paraíso natural.